emocionante. Burgos está anotando muchos triples y el Kai empieza a adaptarse ya al partido con buena defensa. ¿Qué te ha parecido la primera parte, cariño? Bien. La primera ha jugado bien, ¿verdad? Muchos triples. Bueno, pues que es un partido muy igualado por ahora. Están segundos ellos, nosotros estos y estamos ahí. Una cosa lo que tenemos este año es que cuando se nos van un poco tenemos la rasmia de conseguir engancharnos otra vez al partido. Pero eso no quita que Burgos sea un partido que se va a decir en mínimos detalles. Pues está ahí un poco que no sabemos si vamos a ganar o no, pero bueno, yo creo que ganaremos finalmente. Están teniendo algunos fallos, pero siempre hay que confiar en ellos y yo creo que tienen buenos jugadores y podemos ganarles. Los árbitros un poquito así igual, pero de momento el partido bastante interesante. Espectacular, afición impresionante. Llevamos ya muchos años viniendo y la afición responde, y ahora en ACB más. Impresionante, la afición de Burgos es espectacular, y no es por hacer la pelota porque es la realidad y hemos visto unas cuantas. Hombre, la mejor de, vamos, de toda España y fuera también, ¿eh? O sea, aquí en Europa nos están sintiendo, ya lo notan, sí. Bueno, eso es lo mejor, es que si no, no vendríamos. Les ve fuertes, han venido de ganar al Barça y bueno, pues es un equipo que siempre cuesta, pero a ver si podemos hacernos con el partido. Es la ilusión, después de haber ganado al Barcelona, si hoy os ganamos, dormiríamos hoy líderes, que eso para Zaragoza, con lo que hemos ido al baloncesto es único. Creo que va a ganar el Zaragoza de 5 arriba. Pues yo creo que andará entre 73, una cosa así, 80 y algo. Igual me la estoy jugando 94, 87, por ejemplo. ¡Gracias!